empezó. Cuando la vi por primera vez en clase. Yo juego en la universidad como siempre lo solía hacer. Era muy blanca. Algo aterrador. Me seguía cada noche. Pensé que sería alguien queriendo molestar. De pronto, empezó a contar mientras se alejaba. 10, 9, 8. Al día siguiente la volví a ver, pero yendo en el mismo lugar. Nuevamente empezó a contar continuando donde se había quedado. 7, 6, 5, 4. Estela había aceptado pasar una noche conmigo en el trabajo. Amor, vamos al último piso. Hoy día me toca guardia. Está bien, pero no quiero que me dejes sola en ningún momento. No te preocupes, amor. No hay nada que temer. Mientras estábamos en el ascensor, no me percaté que había presionado el botón del tercer piso. La puerta se abrió y escuché un fuerte ruido. Amor, acabo de escuchar algo en este piso. Tengo que inspeccionar. Espérame en el último piso. Me dijiste que no me vas a dejar sola. No te preocupes, amor. Quizás sea peligroso que tú me acompañes. Espérame donde te dije y vuelvo. Está bien, pero no te demores. Está bien. ¿Quién está ahí? La puerta empezó a abrirse sola. Ahí estaba ella, la mujer que no me dejaba en paz. Me quedé frío viéndola a los ojos mientras ella contaba. 2, 1. Estela, Estela, ¿dónde estás, Estela? Estela, ¿eres tú? Al entrar al baño vi a Estela en el piso. Estaba muerta. No sabía qué hacer. Aquel ente estaba en un rincón, mirándome. No lo entiendo. Cero. Ya basta. ¿Qué hablas? ¿Qué tienes, loco? ¿Sabes dónde estás? Te estoy contando todo lo que pasó. Estamos en tu cabina de radio. Tú me estás entrevistando. No, huevón. No estamos en ninguna cabina de radio. Estás en la cárcel por matar a una chica y nadie te perseguía. Eras tú el que perseguía a la chica. La mataste en la universidad y no era tu novia.